Miguel Mendoza, el popular Rico Pelo, nos confesó que tuvo un año regular y gracias a ello más de una puerta se le estaría abriendo para la campaña 2018. El hábil volante se puso las pilas antes de que culmine el año. Creo que me voy preparando, aún estoy entrenando por mi cuenta, ¿no? Pero con la gana de poder seguir adelante, de poder seguir con este sueño, ¿no? De que me he iniciado el fútbol. Nada, le doy gracias a Dios por seguir a hacerme conocer este hermoso deporte y nada, agradecerle a ustedes también que me están dando la oportunidad, ¿no? El jugador esperancino, quien culminó sus estudios escolares, destaca lo realizado el presente año y se proyecta a lograr cada reto para el siguiente. Y es que en sus planes, además, estaría debutar en la reserva de UTC. ¿Llegar a reserva también? Sí, no, creo que este año, a comienzo de este año, estuve en Cajamarca, ¿no? Creo que una semana y media. Creo que me faltó algo más, ¿no? Pero gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque me ha dado experiencia, ¿no? Estoy ganando experiencia en todos lados y nada, este año siguiendo preparando, ¿no? Porque en diciembre ya se acercan las pruebas y creo que esta vez nos hemos contado, ¿no? Rico Pelo se hizo de un nombre a base de esfuerzo en el campeonato de la Liga de la Esperanza. Hoy, con 18 años, confía en continuar ganando experiencia y aprovechar su juventud para aportar al equipo que le toque defender. El profesor que me dijo para probarme Manucci, pero creo que llegué tarde a las pruebas, ¿no? Es un lamento que me tengo hasta ahora. Pero creo que de nada sirve lamentarse, ¿no? Yo creo que ahora estoy con más ganas porque eso te hace tener más ganas, ¿no? Para poder llegar lejos y nada, esta vez voy a ir con todo también.